Hola, soy Pablo Fernández de Ofimática TSS. Vamos a mostrar en este pequeño vídeo de manera general cómo funciona el módulo de upselling y de cross-selling que podéis ver aquí en el menú vertical. Upselling y cross-selling es un módulo que está ideado para poder generar contenido propio. Que pueda permitir venta superior, venta cruzada o también información sobre el destino. Aquí se puede ver desplegar una página que está estructurada, ¿no? Con ese contenido, pero no tiene por qué ser utilizada siempre. O sea, todo el contenido que se genera está aquí. Porque lo hemos ejemplificado y estructurado aquí, pero se puede publicar en cualquiera de estos contenidos en cualquier página web. En esta estructura lo que hemos puesto es una navegación superior y todas estas pestañas al final son distintas, es donde nosotros las hemos editado de esta forma y hemos llamado restaurantes, arte y cultura y hemos creado un contenido ejemplo. También se geolocalizan todas las propuestas, las puedes geolocalizar y en un mapa y también personalizar. Todas tienen todo el contenido editado y aquí hay una página en donde se define todas las condiciones de esta propuesta. Si quito aquí esta parte de preview, lo que me permite es que este botón aquí, esta vista previa, pero también este otro, puedes generar aquí que este botón nos lleve a otro sitio, a otra página que queramos, o también generar un formulario para recoger los datos. En este caso, si solicita la oferta, pues estos datos se envían, de la solicitud se envía a la dirección en que defináis como dirección general del hotel, y se envía una notificación de que se ha solicitado este servicio a la. También podría ser a un prestador de servicios, si es interno o fuera externo, para que tengan constancia de la petición que se ha hecho del servicio y luego también se envía a quien se ha registrado para que quede como voucher o como comprobante de lo que se ha solicitado. Esto se gestiona. Cada una de las propuestas se gestiona desde aquí. Desde aquí se puede editar cualquiera de los contenidos. Vemos la carga de imágenes, las condiciones, instrucciones si hubiera, una pequeña descripción y luego también definir la fecha de inicio en la que se pueden activar y desactivar, que dejarlas inactivas, privadas o públicas. Y si en el caso que quisierais publicar precios, pues aquí lo podéis mostrar. Y esta es la personalización de solicitud de alguno de esos distintos campos que pudiera tener el formulario de solicitud. Es un poco, aquí es visto también de la configuración. Y nada, lo último que me quedaría mostrar es la parte de actividad y que se crean notificaciones y desde aquí podéis ver para unas fechas dadas las solicitudes que se han tenido de cada uno de esos servicios, ¿no? Y cuántas impresiones y solicitudes también para todas las ofertas que hayáis podido publicar. Este es el módulo de upselling que también tiene un resumen en el tablero, ¿no? En el cuadro de mando. Gracias.